el ruidito ese es la seña, ¿ok? Cuando caiga la piedrita. Caen los balazos, ¿ok? Vamos, una, dos, tres. Estamos aquí en la mina, ustedes ya la conocen, la mina de oro, o el hoyito, le decimos también en el canal de pesca. Y pues, como ustedes saben, aquí tenemos un problema de chanchos. Problema que es bueno para nosotros, ya que nos gusta cazar, pero la mayoría de gente en Estados Unidos pues no mira muy bien a los chanchos, especialmente los agricultores, los que cultivan maíz y cualquier otro cultivo, especialmente los cacahuates, viejo. Me estaban diciendo recientemente una plática que tuve con otro cazador que cuando van sembrando el cacahuate, como lo siembran así en surco, el siguiente día todo el surco está ya levantado. Lo trompearon todo. Donde han venido lo trompearon todo y le sacan todo el cacahuate. Wow. ¿Se le puede llamar caza lo que vamos a hacer? ¿Agarrarlo con trampa? Ajá. A mí no, por lo que se ve no tiene mucha ciencia. Ya, no tiene mucha ciencia. Y por eso yo no he investigado muchas cosas. Exacto, o sea, las cosas están bien obvias, ¿no? De cómo es lo que tenemos que hacer. Tenemos que acomodar la trampa, ponerle bait adentro o carnada. Y la trampa tiene un detonador de la puerta. Cuando ellos pisen el detonador, se sale una especie como de pin, como un clavo grande que tiene. De la puerta. Se activa, la puerta cae y los puercos se quedan encerrados. En realidad no tiene mucha ciencia. Otra cosa, antes que se me olvide, también le quiero dar gracias al señor Milton por hacernos esta trampa. El otro día la fuimos a recoger con Canelo. Ya tiene un buen rato aquí la trampa. Se las pusimos enfrente donde ellos están comiendo para que se acostumbren a mirarla ahí. Tienen como 2 semanas, ¿no, viejo? Más o menos. Más o menos, sí. Tiene como 2 semanas que la pusimos. Como 2 semanas que está la trampa ahí. No le hemos puesto nada adentro, así que los puercos llegan, la miran, comen alrededor y se sienten bien familiarizados con ellos. Así que hoy día prácticamente lo que vamos a hacer es que vamos a preparar esa trampa, la vamos a activar y le vamos a dejar ya el bait o la carnada o el maíz ahí para que ojalá, tal vez hoy en la noche, mañana en la noche pasado mañana en la noche nos caiga un puerco ahí. Quédense con nosotros, señores. Ustedes ya saben lo que se viene. Nos vamos de cacería, viejo. Para darles un poquito más de contexto, aquí les dejo una foto, otra foto por aquí. Y esas son pues las marranas que están llegando, los están llegando todos los días, como 7 puercos. Esta es la jaula que nos hizo Milton. Ahí está. Bueno, en realidad se la hizo a Canelo y Canelo nos la prestó a nosotros. Suficientemente grande para que, vamos a ver, viejo, para ver, para que un chanchote se meta ahí adentro. Miren, 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 miren. Es una belleza este banco. Y aquí prácticamente se les pone un poquito de comida para que entren, pero el montón de comida se la vamos a poner acá atrás. Por eso es que sacamos un montón de tierra de arriba para rellenar la trampa ahorita de tierra. La vamos a rellenar de abajo porque tiene metal abajo. Viejo, casi con eso va a ser suficiente. Ya, yo creo que sí. Para rellenarle aquí también, para que no se vaya el maíz hacia abajo, porque como les digo, tiene un piso de metal, de huecos de metal abajo. Por eso es que sacamos la tierra. Pero está simple, el puerco se para ahí en ese plato está conectado en este cable y este cable está conectado en este seguro de acá. Y este seguro acá, lo que vamos a hacer hoy, que la dejemos seteada, lo vamos a dejar más para adentro para que quede aquí apenitas en la esquinita, y cuando el chancho se pare o los chanchos se paren allá cuando estén comiendo, eso se va a alar o se va a jalar para el otro lado y la puerta les va a caer arriba. También venimos a poner maíz hoy día. Ya tengo como 2 semanas de no poner maíz. Me encanta este sistema todo automático que tenemos. Yo creo que ya les he explicado en otros videos, un reloj tenemos acá adentro que les tira maíz automáticamente una vez al día, como a las 8:45 de la noche. Se enciende automáticamente el solo y les cae maíz acá abajo. Miren cómo tienen estos puercos acá abajo. Es increíble cómo está derrascado donde vienen a comer aquí todo.
Y pues lo que estamos haciendo hoy día no es tan recomendable venir, pararse acá, dejar nuestro olor y todo, pero pues hoy no tenemos otra opción más que hacer esto, así que por eso no estamos teniendo tanto cuidado. Pero por lo normal cuando venimos a echarle maíz aquí, que ahorita está como por aquí más o menos, venimos, no nos bajamos ni de la camioneta, sino que de la camioneta me tiro a la cama de la camioneta y me subo y le meto maíz y me salgo lo más rápido posible para dejar menos olor posible mío acá en el comedero de las personas que venimos. Esto sí. El punto era que en pleno verano. El punto era que se acostumbraran. Sí, ese era el verdadero punto era que se acostumbraran los puercos a mirarla acá. Se lo vamos a echar. Mira. Ay, Dios. Hace mucho, mucho tiempo. Ya está como nacido, está, ¿verdad? Si lo hueles, ¿no? Ese es el... Cuando ibas a las granjas de chancho, te llegaba el mismo olor casi. ¡Híjole! ¡Qué buffet se van a venir a dar, viejo! Ok, yo creo que en 2 días ya vamos a tener chanchito aquí adentro. Primeramente Dios. Y ya sea para meterle la navajita y sacarle las 2 joyas. O para... Ya, las 2 joyitas. O para comer costillitas, viejo. Ya. Con manzanita y todo. Ya. Chulada. Yo prefiero la costillita. Todas las fotos que ustedes están mirando son fotos de estas cámaras. Esta es la que yo uso, la Motree. Esa me manda fotos a mi iPhone, a mi teléfono. Ahí tengo la aplicación descargada. Y esas son las fotos que les mostramos en los videos y todo. Inmediatamente cuando llega movimiento acá, toma fotos, la manda al teléfono. En realidad la tengo 8 veces al día, 8 veces en 24 horas. Me está mandando foto cada 4 horas más o menos, ¿no? Por ahí. Porque si la pones que te mande foto inmediato cuando llegue el chancho o cualquier cosa, o venado, o mapache, si la toma y te la manda y te la toma y te la manda, se descargan las baterías muy, muy rápido. Así que nosotros por lo general las usamos 8 veces al día para que aprendan eso, para que ustedes implementen eso en sus puestos de cacería también. A ver, suéltala, tú suéltala. Porque si queda metido en uno de los cuadros, no se activa, viejo. Prácticamente está suficientemente maciza, como si se mete un chancho y le hace fuerza de un lado o de otro, no se va a caer, pero está suficientemente a la orillita que donde se paren allá no necesita mucha presión para que se lleve el pin y les caiga la puerta arriba. ¿Pero qué? ¿Está listo para hacer puerquitos en chorizo o qué? Pues tiene que hacerse, ¿no? Viejo, yo creo que cayeron 4 por lo menos, si no que 5, viejo. Yo veo 4. ¿Y ve que cayó un chiquitito? Está un chiquito y 3 del mismo tamaño casi. No, pero hay otro, hay uno grande. El chiquitito es el que va a agarrar de mascota a usted, ¿o qué? Es el que vamos a capar y le vamos a poner el apodo del humilde. Ahorita pues estoy en el teléfono con Canelo. Como les acabo de decir, anoche llegaron un montón. Ahorita les pongo fotos de todos los que llegaron. Llegaron como 12 adultos, un montón de crías también.
cayeron en la trampa. Gracias a Dios, después de una semana y unos cuantos experimentos de tener la trampa ahí para que se acostumbraran a los puercos a estarla mirando, el Miguel no va a poder venir con nosotros hoy día, le tocó trabajar. Y pues eso es lo que pasa cuando tienes trampas activas, tienes que responder prácticamente cuando los puercos caen. Hoy nosotros teníamos planes de hacer otras cosas, pero como les digo, anoche nos llegaron las fotos de que cayeron unos puercos, así que vamos a ir para allá. Canelo, por favor, llévese una hielera, llévese su cuchillo, llévese su hacha. No me vayan a andar con cositas allá de que no traje esto ni lo otro. Oiga, hijo de la guayaba. ¿Qué va a hacer usted con lo que tiene ahí guardado? Esté tranquilo, hombre. Está grande. Por eso traje al viejo este, mire, es el mero mero. Entonces, viejo. Entonces, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Qué onda? ¿Cómo está? What's up? ¿Todo bien? Sí. Esto van a ser los $10 más rápidos que me voy a gastar en mi vida. En un segundo, en un jalón de gatillo. Wow. Dicen los muchachos que hay unos buenos. No los han visto, los miraron nada más con los lentes, con los scopes, con las miras de los rifles. No han llegado ahí abajo para no estresarlo. Yo hablé con Frank hoy temprano, les dije que no fueran allá porque pues se estresan, se pueden matar entre ellos mismos si están estresados. Así que están bien abajo. Ahorita solo voy a tirar este. Voy a gastar estos $10 en un segundo ahorita. Y después vamos a ir a ver los chanchitos cuando llegue el Canelo. Ok, señores. Ya me explicó ahorita aquí el viejo cómo hacer esto. El rifle está seguro. Tengo protección de los oídos. ¡Wow! Esta es mi segunda vez que voy a tirar uno de estos. Ahí está. Y ahora sí, tenemos el target más o menos. ¿A cuántas yardas dijo? 300. 300 yardas tenemos el target. Vamos a disparar a este chiquito. Vamos a gastar $10 en un segundo. ¡Listo! ¡Oh, logro! ¡Bien! ¡Qué huecote le hizo, viejo! ¡Un huecote! ¿Él lo pegó abajo a la derecha? ¡Sí! ¡Ey! ¡Ey! ¿Cuántos likes para que nos preste rifle este viejo y que hacemos un chancho con este rifle? Hey, ¿Cuántos likes, viejo? De una vez lo hace carne molida. De una vez los hacemos chorizo, Canelo. Ok, 3,000 likes. Y si nos dan 3,000 likes en este video, vamos a convencer al viejo que nos preste el 50 para venir a cazar un chanchito. Del calibre 50. Mira esta onda, viejo. Y esto es roca, esto es piedra, mano. Y mira, cuando un 9 milímetros, viejo, le hace esto, mira. Sí. Eso, así. Lo máximo que se puede hacer. Un 9 milímetros, o un 308. Pero miren qué aguacatazo le dio ese 50 calibre. 300 yardas, mano. Yo lo apunté más o menos como por aquí, lo apunté. Pegué, sí le pego a un chanchito, ¿no? Sí, le pega. Tenemos una crianza ahorita, viejo. Tenemos buen ganado, tenemos, sí. ¿No, viejo? Te dije que íbamos a un criadero. Todo funcionó, todo, ha hecho bien, todo se ha hecho bien. 13 adultos, creo, si no me equivoco, y un montón de crías que han llegado. Creo que está un chanchito bonito ahí, que tal vez Canelo lo quería de mascota, pero ya se está arrepintiendo, o se lo va a regalar a su ídolo. Se lo va a regalar a Frank. ¿A su ídolo qué?
¿Lo ama o qué? Se lo vamos a regalar a Frank. ¿Ama a Frank o no? Frank lo va a usar. ¿Lo ama o no? Lo va a usar. Frank lo quiere, dice que lo vamos a tener que capar para que lo conserve de aquí a diciembre, a ver si está bueno para cocinarlo en diciembre. Se me aceleró el corazón, míralo. Ahí está, en la bendita trampa. Déjalo. Este está medio colmilludito ya. Pero no está tan bien. Pero está perfecto, está tiernón, sí. Ya, está bueno. Y hay dos hembras. Está la mamá del chanchito y hay otra que está más o menos buena también, la hembra esa. Este es el primo de Frank, el que nos arma las armas. El viejo es un genio para armar armas, el hijo de Guayaba. Y va a cobrar su primer chanchito, ¿no? Sí, señor. ¿Ha despachado de venados y otros animales antes? Sí, señor. ¿Pero los chanchitos le hace falta? Me hace falta un chancho. Aunque no es, digamos, que lo estamos cazando ni nada, pero pues alguien tiene que hacer este trabajo de despacharlo. Vamos a despachar dos machos, una hembra, la otra hembra que está bien flaca, está súper, súper flaca, está recién parida, esa la vamos a dejar ir. Y el chanchito pequeño, ese probablemente, no sé, tal vez Frank se lo lleve o se lo lleve Canelo porque está bien chiquitito todavía. Aquí es donde empieza el trabajo duro. Asegurar que la carne no se contamine. Hacer un buen trabajo. De nada sirve cazar, dedicarle tiempo, invertir dinero y todo esto, pues, si no vas a aprovechar estos animales. Nosotros tratamos de aprovechar absolutamente todo, toda la carne. Cazamos, no quisiera decir con inteligencia, pero tratamos de apuntar a lo que nosotros queremos, no simplemente despachar por despachar. Bueno, ya este es el último puerco que estamos despedazando, ya llevamos la hielera bien llena. No es video de captura y cocina, eso lo vamos a mirar en otro video, en el chanchito que despachó Miguel. Hoy día ya comimos, los viejos nos trajeron costillitas, estaban deliciosas. Y quédense pendientes también para el chanchito que se va a llevar Frank, el humilde. Así lo bautizamos, el humilde, lo va a tener en la casa de él. Él vive como a 4 minutos de mi casa, así que vamos a estarlo, lo vamos a ir a ver, le vamos a llevar comida, vamos a asegurar de que Frank haga un buen trabajo cuidándolo. Lo voy a sacar bien, Pero bueno, señores, como les digo, espero les haya gustado. Cinco chanchos, ¿no? Uno se fue, sí. Sí, cinco chanchos, cuatro adultos, uno pequeñito, el humilde. Pues como les digo, se va a ir con Frank. Lo vamos a estar viendo en unos videos futuros. Y ahorita ya casi estamos terminando aquí. Les muestro rapidito la cosecha del día. Aquí está esta carne. La vamos a repartir entre todos ahorita. La vamos a llevar ahí. Nada se desperdició, señores. Una tarde muy, bueno, mañana tarde, muy agradable aquí con los viejos. Y nada, espero les haya gustado el video y nos vemos en la próxima. Bye.